Al son de Desiderata. Desiderata. Poema íntimo de un desconocido. Me permito ser sutil y no competir con las palabras que allí reposan. Solo intento acompañarlas. Es la voz de los espíritus libres, etéreos. Así son mis trazos. Ellos bailan con sus versos. Acarician sus siluetas tenues. Mis trazos y sus versos son trascendentes, atemporales, únicos. Pertenecen a almas gemelas y anónimas. Todo símbolo que acompaña cada verso emana del diálogo silencioso y calmado entre mi alma y la razón. Es un lenguaje único, universal, entre la palabra y la conducta humana. Arquitectura inmaterial en medio de la noche, producto de mi búsqueda divina y la infinita soledad. Buenas noches. Estamos aquí esta bellísima noche para disfrutar del espíritu y el alma de Julia Castillo, quien en cada poema que escribió en esta su obra Ángel Terrenal puso todas sus vibraciones, todo su espíritu. Y que nosotros como cantantes, musicalizadores, pues también nos identificamos con ella. Como saben, Alicia Barón y Vanileja como todos. Y para mí siempre es un honor y un placer estar en mi pueblo. Vamos a empezar con un hermoso poema que ya es canción, porque precisamente de eso se trata. La poesía se hizo canción. Y esta canción ya se titula Donde existe la luz. Gracias, Julia. Donde existe la luz, se aproxima la oscuridad. Donde existe el silencio,
se aproxima el ruido. Donde existe la guerra, se aproxima la paz. Donde existe la riqueza, se aproxima la pobreza. Donde existe el dolor, se aproxima el temor. Donde existes tú, me aproximo yo. Es eterno el amor. Dicen que la poesía llega más lejos en las salas de la música. Y yo estoy segura que ustedes sintieron esa diferencia, ¿verdad? Porque llegan las dos cosas, ahí mismo el mensaje y la belleza de la música. Hay una canción, porque ya hoy no hablamos de poemas, ya todos estos poemas se convirtieron en canciones. Y esta, me voy a permitir tocar esta con la guitarra. Me impactó mucho también, porque a veces uno se siente muy cargado y necesita pedir un alivio, pedirle a alguien: alivia mi dolor. Así se titula esta canción. Ven hacia mí, vuela rápido, no te detengas, envuélveme en tus brazos, acaríciame, bésame suavemente, juega con mi pelo y con mi cuerpo. Permíteme descansar en paz en ese jardín de encantos que me brindas a cambio de nada, a cambio de nada. De tus pequeños, pequeños ojos, esa luz que cura las tormentosas y profundas heridas que habitan en el vacío de mi alma ya cansada. Ven, libérala. Ven, ven, libérala.
Iniciamos esta noche con esa poesía, el son de Desiderata, que nos abre todo un mundo para descubrir con esa simbología tan bella de los trazos de nuestra querida Julia. Y ahora voy a llamar a escena a una gran cantautora que también formó parte de este equipo, Virna García, para todos ustedes. Muy buenas noches. Estamos aquí convocados por el quehacer de la poesía. La poesía siempre nos convoca y estamos siempre prestos a estar ahí para defender la palabra. Voy acá a interpretar el poema Guerrero Obediente, que dice así. Usted es mi amo, como guerrera he obedecido, aun sabiendo que en esta misión me lanzaba a una jauría de hambrientos lobos. Soy mujer, soy soldado, soy obediente, soy guerrera. Como mujer he sobrevivido y he vencido en esta ardua batalla, y he vencido en la batalla vital. Aún no estoy destruida y sigo vencida. La jauría ha comido parte de mi carne, ha devorado parte de mi cuerpo, ha mutilado físicamente miembros vitales de mi ser, ha pisoteado y arrastrado mi cabeza, aplastado mi cuerpo, ha cortado mi cabellera, pero siguen intactos mi alma y mi espíritu invencible. Soy mujer, soy soldado, soy obediente, soy guerrera. Como mujer he sobrevivido y he vencido en la batalla, en la batalla vital. Este poema que acabo de cantar a Julia le encanta. Esperemos que lo haya disfrutado. Vamos ahora a cantar, a interpretar El juego de la poesía. Esta vez lo voy a hacer con guitarra. Mientras ellos se divierten con palabras, como si fueran juguetes nuevos, yo estoy aquí sola, mientras
mientras ellos juegan a ser poetas, yo estoy aquí sola. Sumergida en mi silencio y mi soledad, ahogada en mis pensamientos, ante sus ojos no hay juguetes para mí, estoy sola en medio del silencio y la oscuridad de la noche, hundida en las tinieblas de mi bosque eterno. De repente, la luz que emana de tus ojos provoca el aliento de esperanza en medio del frío de la noche y del ruido de los gigantescos pinos. Con profundo miedo en mi corazón, escucho las risas descontroladas de esos poetas locos y trasnochados. De repente la luz de tus ojos me invita. Es posible escapar de mi soledad a través del túnel de tu boca suave y tibia. Suave y tibia. En medio de esta oscuridad aterradora, escucho los latidos de tu corazón como trompeta que anuncia la victoria. En medio de la noche fría, es posible ver la luz que emana del universo, sentir los rayos de sol sobre mi rostro, desde la distancia, en la oscuridad, decido agarrar tus fuertes manos. Salgo del bosque encantado, camino lentamente al ritmo de tus pasos, de lobo sigiloso y experto, y de repente me ataca el miedo, me saca sus filosos colmillos, cierro los ojos y me quedo dormida, dormida, y me quedo dormida. Preciosa, el juego de la poesía. La verdad que Virna tiene un arte para musicalizar y cantar, es una gran intérprete, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Cuánto talento en nuestro país? ¿Mm? Esta canción es breve, pero así como es de breve, es intensa, muy intensa, porque cuando se habla de una madre, siempre hay intensidad, siempre hay emoción. Y esta se titula Lágrimas de Sirena.
las lágrimas de una sirena al caer se convierten en perlas atrapadas en el fondo del mar. Las lágrimas de una madre sufrida al caer se convierten en diamantes que cortan la garganta del verdugo de sus hijos en la tierra. Se convierten en perlas atrapadas en el fondo del mar. Las lágrimas de una madre sufrida al caer se convierten en diamantes que cortan la garganta del verdugo de sus hijos en la tierra. Gracias. Hay un temita aquí que es tan, tan coqueto, tan caprichoso, que definitivamente yo dije, no, pero esto tiene que tener como un ritmito. Esto no puede ser como muy... Es una ocurrencia de Julia poner este poema y que cayera en mis manos. Porque yo dije de una vez así, dije, no, yo voy a hacer un ritmito a esto. El tema se titula Luciérnaga. Imagínense una luciérnaga así en medio de la noche, en esos campos maravillosos de Baní. Como luciérnaga te mueves de un lado a otro, como ella su luz muestras tus celos. De niña bien amada, la luz que provocas, luciérnaga incansable, me encanta, me entretiene, me enoja, me desespera, me provoca, intento atraparte, luciérnaga incansable. Intento abrazarte, quiero protegerte, inocente luciérnaga, salida de mi vientre. Quiero decir, soy solo tuya, como luciérnaga sin rumbo, no te dejas atrapar, los celos te enloquecen, te desorientan, te hacen perder tu delicada belleza y de repente te conviertes en una luciérnaga sin luz en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad. Te cansas, me aburro y ya no te veo, pero te sueño,
luciérnaga, luciérnaga salida de mi vientre. Quiero decirte, te amo, soy solo tuya, luciérnaga, luciérnaga, luciérnaga. Esa es una luciérnaga inquieta, de verdad. Bueno, llamamos otra vez a Virna al escenario. Y bueno, me tengo que decirle que esta canción la musicalicé yo, pero que yo no la podría hacer nunca como la interpreta Virna. O sea, me dejó más que satisfecha su interpretación. Y es lo que le da el título a esta obra, Ángel Terrenal. Gracias. Vivirás en mi corazón, tus manos estarán listas para protegerme del peligro, para dar el golpe final al enemigo invisible que amenaza mi luz y mi alma bondadosa. Quizás esas manos jamás vuelvan a abrazarme, a enredarse entre mi pelo, en mi delgado pelo de ángel, escaso y cansado por el tiempo y las preocupaciones. Quizás esas manos oscuras nunca se entrelacen con mis manos, con mis dedos arrugados por los años y los afanes. Con certeza sufriré la ausencia de tus manos. Quedará vacío y adolorido mi pecho cuando te marches. Mis lágrimas iniciarán y las preocupaciones. Quizás esas manos oscuras nunca se entrelacen con mis manos, con mis dedos arrugados por los años y los afanes. Con certeza sufriré ausencia de tus manos. Este poema que acabamos de interpretar se llama Ángel Terrenal y es el que da nombre al poemario de Julia Castillo. Ahora vamos a interpretar uno de los poemas más emotivos de este libro. Este poema se llama Regresándote a la vida. Regresándote
dos años de tu desesperada ausencia, sin ver la belleza de tu rostro, tu sonrisa de Gioconda, tus ojos malagueños. Dos años, dos años sin escuchar tu voz de tímido riachuelo, sin descubrir tu andar sigiloso de pony travieso, sin escuchar la palabra mamá. Dos años han pasado tratando de entender por qué no estás conmigo, por qué no regresas. No me doy por vencida, te quiero a mi lado, quiero partir en tu búsqueda, quiero ir a tu encuentro. Estar mirando al cielo, desesperadamente, buscando entre las estrellas una que me diga hija, una que escuche mi voz y me responda estoy aquí. Dos años han pasado tratando de entender por qué no estás conmigo, por qué no regresas. No me doy por vencida, te quiero a mi lado, quiero partir en tu búsqueda, quiero ir a tu encuentro. Mientras miro el horizonte triste, sin fuerzas, en vano estoy tratando de regresarte a la vida. Tratando de entender por qué no estás conmigo, por qué no regresas. No me doy por vencida, te quiero a mi lado, quiero partir en tu búsqueda, quiero ir a tu encuentro. Ahora les dejo de nuevo con Alicia. Bueno, no voy a decir nada porque es un momento realmente emotivo. No. Esta tiene una historia. Resulta que esto no estaba incluido dentro de los trabajos que estábamos haciendo. ¿Pero qué resulta? Que al señor Wilfredo se le ocurrió que él quería que musicalizaran esto. Ese es el culpable. Y yo dije, ajá, después que ya está todo listo y eso, entonces dime tú. A fajarme otra vez, digo yo, no, pero ven acá. Ah, porque él quería. Y no, había que complacerlo, imagínese usted. ¿Eh? Que yo dejara a Wilfredo con su poema sin musicalizar. Entonces, y la verdad es que creo que me quedó muy bonito. Así que yo no sé cómo lo hice, porque yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero nada, para adelante. Y salió esto que se titula No estaba lista.
El amor llegó y yo no estaba lista. Tocó a mi puerta y no estaba lista. Mi cuerpo y mi alma estaban muertos. El amor llegó de repente, con furia de huracán y con prisa, se detuvo en mi puerta como un ojo de tempestad. Suave y silencioso, en medio de la oscuridad, pero no estaba lista. Habían cerrado mi puerta, habían apagado las luces que iluminaban. Mi alma se ha cansado. El amor llegó a mi puerta y me encontraba a la entrada del túnel que nos conduce al otro lado, donde habitan las almas que no se tocan, las almas sin cuerpos que no se pueden besar, que no se pueden abrazar, que no se pueden mirar, que no se pueden tocar. El amor llegó a mi puerta y yo no estaba lista. Yo no estaba lista. Estaba muerta. Me encontraba en mi cama, en aquella pequeña habitación, tendida en posición de reposo eterno. Tranquila, sola y triste, esperando su llegada. Y yo, no estaba lista. Gracias. Bueno, hay una. Esta me. Bueno, fue realmente Julia que me sorprendió, porque resulta que yo le mando esto. Yo no le pregunté a ella cuáles poemas quería ella que yo musicalizara. Yo fui seleccionando a medida que me iban llegando al alma. Y este, después que yo lo hago, ella se asombró. Ella dice: no, pero yo no puedo creer que eso se haya convertido en canción. Porque ni en sueño, decía ella. Y digo, no, pero para que tú veas. La imagen de dos cisnes enamorados siempre es una imagen hermosa. Siempre es una imagen que nos transmite magia, misterio, belleza, armonía. Y por eso yo seleccioné este reencuentro, como se titula, reencuentro. Como dos cisnes encantados, nuestras almas se unieron. Pasaron siglos, luego vino el encuentro.
nuestras almas, fieles una a la otra, como dos cisnes encantados, se amaron, danzaron, rieron, lloraron, se encantaron, se amaron, danzaron, rieron, lloraron, se encantaron, se amaron, luego volaron solos, muy lejos uno del otro, hasta que llegue el momento del reencuentro. Y danzaron, rieron, lloraron, se encantaron, se amaron, como dos cisnes encantados, se amaron, se amaron, se amaron, se amaron. Gracias. Bueno, yo quiero llamar al escenario que me acompañen mis colegas antes de llamar a la protagonista de esta noche. A Virna García. Paula Benavides. Y a la exquisita actriz Nancy Vizcaíno. Estamos, ya esta es la segunda vez que hacemos esta, realizamos esta belleza de concierto. Me estaba diciendo Nancy que esto es digno de llevar a varios lugares del país para darle otro sentido a la vida de lo que está pasando hoy día con la música, de lo que está pasando con nuestra juventud. Y yo creo que todo es cíclico, pero ya llegó el momento de que retomemos. Entonces, este tipo de espectáculo de minimalista, pero con sentido y con mensaje, es lo que tenemos que hacer desde nuestras escuelas, nuestras fundaciones, organizaciones culturales. Yo creo que hay que hacer esto, no solo con el poemario de Julia, sino con otros que ya hemos estado trabajando. Yo, por ejemplo, he trabajado con Aida Cartagena, Virna con Salomé, y así hemos estado haciendo algunos trabajos interesantes. Vamos a llamar a nuestra querida Julia. Julia, al escenario. Ven, Julia. Wilfredo, me dijeron que tú le tenías una cosa a Julia. Gracias, Julia. ¿Tú puedes? Bueno, estoy sin palabras. Regularmente en este escenario me subo y hablo mucho, pero hoy no puedo, realmente. He llorado mucho. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que la responsable de todo esto es mi hija, Ana Julia, porque yo escribo desde los 13 años y muchas de esas cosas desaparecieron. Viajaba mucho y los adolescentes escribimos mucho disparate
¿Cuánto disparate escribimos? Y yo recuerdo que muchas de mis cosas que escribí de adolescente las rompí, las boté, las quemé. Y viví en tantos países, me mudé tanto que tuve tantas casas y pocos hogares. Muchas casas, pero realmente hogares muy pocos. Y al final, quien se convierte en el hogar de uno es su familia, la gente que uno ama, su esposo, su esposa, sus hijos. Eso es el hogar. No es una casa material, ni un país, ni un lugar. Yo recuerdo que cuando viví en Japón, escuché una frase: vivir en una jaula de oro y ser un pájaro triste. Y eso me marcó mucho. Y decidí regresar a mi país y casarme con un dominicano por eso. Realmente, Wilfredo me dio quizás una jaula de madera, pero me hizo un ave libre. Realmente, eso fue lo que pasó. Pero Japón vive en mi corazón porque, de nuevo, un hogar no es una casa material, sino la gente. Entonces, la cultura japonesa vive dentro de mí. Me gustó mucho la apertura con mi pasado japonés. El primer concierto Alicia lo dejó para el entremedio, ¿no? Pero me sorprendí mucho cuando vi que aquí lo hizo a lo inverso. El Japón entró primero, el Japón fue como que hizo su apertura. Y me gustó porque si fui una mujer, un ave enjaulada, en una jaula de oro, aprendí muchas cosas de los japoneses. Estoy muy agradecida con esa cultura. Todavía conservo el idioma, aunque no lo practico, pero no lo he olvidado. Dicen que lo que se aprende no se olvida. Y en mi caso es así, el idioma japonés no lo he olvidado. Estoy muy agradecida con Dios, sobre todo. Y porque Él me dio a mi hija y me dio a Wilfredo, mi esposo. Entonces, yo decía que Ana Julia es la responsable de esta noche, y ella es la responsable de este libro, y ella es la responsable de que mi poesía se hiciera canción. Porque en mi duelo yo retomé de nuevo la poesía, y lo hice porque era la única manera de que yo podía llorar para adentro. O sea, yo lloraba sola y hacia adentro. Y entonces comencé a escribir de nuevo. Y como a los 2 años más o menos de fallecer Ana Julia, Wilfredo me dijo: pero tú estás escribiendo mucho. Le dije: sí, mira, aquí tengo todo este montón de porquería, cosas de vieja, nueva, pasada, futura. Yo no sé qué, bueno, pero estoy escribiendo porque es la única manera que yo me siento un poquito tranquila cuando estoy escribiendo poesía. Y un día me dice: imprímeme todo eso, déjame leerlo, vamos a ver qué es lo que tú tienes ahí, porque yo me estoy comenzando a preocupar. Tú no eres poeta, pero vamos a ver. Y cuando comienza a leer, dice: no, pero espérate, aquí hay cosas muy buenas. Wilfredo sí es poeta. Yo quiero un aplauso para Wilfredo Lozano. Él sí es poeta. Si lo buscan en los libros de República Dominicana, él no aparece como sociólogo, que es un sociólogo muy reconocido, muy famoso, pero él no aparece como sociólogo, él aparece como poeta. Porque a los 19 años, 16, publicó uno, y a los 19 el segundo libro. Son dos libros de poesía fundamentales en la historia de la poesía revolucionaria de la República Dominicana. Son libros de referencia, ¿no? La Esperanza y el Yunque y Definidor y Variaciones. Aquellos que sí son poetas profesionales. Yo juego a la poesía. Pero muy bien jugada. Juego a la poesía, sencillamente. Pero Wilfredo sí es poeta. Y muy bueno, aunque dejó de escribir hace muchos años, de escribir poesía, y se metió en la política, lo volvió loco. Ese sí se volvió loco con la política. La política dominicana lo sacó del arte, ¿no? Entonces me dice: sí, aquí hay cosas muy, muy buenas.
Realmente. Entonces le envía el libro a Tomás Castro Buldiez, que debía estar con nosotros, pero por razones de salud no está. Y Tomás lo revisa el libro y dice, wow, sí, mira, aquí hay cosas muy buenas. Entonces comienza el juego de la poesía. Y resulta que se fue emocionando todo el mundo, se fue emocionando, y se publicó el libro. Pero Tomás llamó a José, José, ven acá, que aquí hay una cosa que yo no entiendo, tú conoces a esta mujer. Yo no sabía que esa mujer escribía, pero ustedes son amigos, Alicia, y tú, vengan para mi casa ahora mismo. Y agarran la guitarra y desde la casa de Tomás me mandan un videíto donde existe la luz, musicalizada por José en cuestiones de segundos. Y yo le digo, ¿y en qué que ustedes andan? Ustedes están volviendo locos, ¿eh? ¿Cómo que si mi poesía hay que musicalizarla? Y yo no tengo dinero, yo no tengo cuarto, como decimos los vanileos, yo no tengo cuarto, ¿cómo yo voy a grabar esos poemas? Eso es un proyecto de recursos, de dinero. No, porque el Centro Perelló, digo yo, no, yo dirijo el Centro Perelló, pero esos chelitos son para ayudar a otros artistas. Yo no soy poeta. Bueno, y ahí comienza José y Alicia Takari y Wilfredo, bueno, tú estás metido en un lío, me dice Wilfredo, tú estás metido en un problema. Bueno, se publicó el libro y luego la poesía se hizo canción. Bueno, cuando se publicó el libro en Santo Domingo, fue aquel día famoso 4 de noviembre, que es el día que nace Ana Julia, que fue el gran diluvio en Santo Domingo, que se ahogaron muchísimas personas, pero se lanzó en la zona colonial, no se inundó. La zona colonial posee unos alcantarillados de la época colonial.